Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bien, ya es lunes y hoy nos toca repasar un numerito nuevo. Pero antes de deciros cuál es, vamos a contar. ¿Os acordáis que el otro día llegamos súper lejos? Venga, pues yo voy a empezar y luego aunque yo pare, vosotros podéis seguir, que sabéis contar hasta el 100 y más. Que yo lo sé, qué clase hemos llegado, ¿a que sí? Venga, muy atentos para que nadie se pierda. Empezamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Cuál viene después? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Muy bien, podéis seguir todo lo que queráis. Vamos a poner un vídeo de los números del 1 al 20, así que muy atentos, que os va a servir para repasar. ¡Empecemos a contar! ¿Pueden contar hasta 20? ¡Aquí vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Eso fue divertido. Hoy vamos a repasar este, a que lo sabéis muy bien este. ¿Cuál es? El 6, fenomenal. A ver, ¿me ponéis todos los niños 6 deditos que yo los vea? Uy, qué poco, uy, pero bueno, ¿cuáles son 6 dedos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 deditos, estos son 6 deditos, y este es el número 6, ¿nos acordamos? Empezamos, ¡chu! En el coche, vamos por aquí, por aquí, por aquí, hasta el final, en el 6, no hace falta levantar el lápiz para escribirlo, vamos a repasarlo aquí. Atentos siempre a hacerlo así, ¿vale? Con la tripita en este lado, porque hay algunos que se despista y lo hace al revés, pero así no, ¿vale, campeones? Acordaros siempre de hacerlo así. Vamos a pintar 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fenomenal. Bueno, pues como ya sabéis hacer este número muy bien, vamos a repasar un poquito el trazo también en ¿qué te cuentas? Y a trabajar. ¡Ánimo, chicos! Entramos en ¿qué te cuentas? Y vamos lo primero de todo, ya sabéis, al calendario. En el calendario marcamos el día de hoy. Hoy es lunes, día 27 de abril. Lo marcamos y le ponemos el tiempo que hace. Muy bien. Ahora vamos a ver las fichitas que vamos a hacer. Aquí tenéis la carretera del número 6. Está torcida, pero bueno, cuando la saquéis la podéis usar para jugar con los coches o con lo que queráis. Que hemos explicado ya muchas cositas para que hagáis con estas carreteras. Aquí tenéis el número 6 para repasarlo. Ya sabéis, lo podéis hacer primero con el dedito, luego con el lápiz y luego lo podéis hacer con rotu o colorearlo para que nos quede la ficha todavía más bonita. Y contamos los cerditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y después tenemos esta ficha
muy sencillita donde tenemos que repasar los números que tenemos en las fichas de dominó y luego pintar aquí la cantidad de cositas que nos indica el número que tiene al ladito. Este es el número 0, lo repasamos. ¿Y aquí qué pintamos? Pues nada, 0 cositas, no tenemos que pintar nada. Este es el número 1. Aquí pintamos, mira, son casi todas frutitas, flores, podéis pintar lo que vosotros queráis. Caramelos, otras frutas, podéis pintar una manzana. Pues aquí una cosita. Repasamos el número 2 y aquí ya tenemos 2 cerezas. Repasamos el número 3 y aquí pintamos 3 cositas, lo que vosotros queráis. Repasamos el 4 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 fresas, fenomenal. Repasamos el 5 y aquí pintamos 5 cositas. Y hacemos lo mismo con el 6, repasamos y pintamos 6 cositas. Y por último, repasamos el número 7. Vamos a ver si hay 7 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, chicos, pues este es el trabajito de hoy. Que os salga fenomenal. Y ahora vamos a ver dónde están estas fichas, en qué te cuentas y qué jueguito podéis hacer hoy. Las fichas de hoy, como ya sabéis, las podéis encontrar también en qué te cuentas. La ficha del trazo de número 6, ya sabéis que la tenemos en los recursos. Que no me voy a meter porque os lo digo todos los días y ya va a ser demasiado repetitivo. Pero le dais a recursos y a números y ahí las tenéis de todos los números. Buscáis la que queráis del 6 y la podéis hacer. Vamos a ver de todas formas, aunque ya lo hemos repasado en la pizarra y lo hemos estado viendo antes, el trazo del número 6. Para que quede bien clarito cómo es y nadie se equivoque. Venga chicos, aquí tenemos el trazado del número 6. Vamos a ver cómo se hace. Muy bien, ¿habéis visto? Empezamos por aquí y vamos bajando sin levantar el lápiz y hacemos la tripota gorda. Fenomenal. Vamos a irnos ahora a los cuadernos y vamos a ver las fichitas de hoy. La del número 6, ya sabéis que está en recursos, la podéis sacar de ahí. Y la otra ficha está en el cuaderno 1 y es la número 5. Aquí la tenéis. ¿Veis? Si queréis podéis coger el lápiz y hacer la fichita aquí. Si os resulta más divertido. Y para terminar, nos podemos ir a las actividades interactivas y vamos a hacer la actividad número 11, que también trata un poco de asociar número y cantidad. Y así lo trabajamos. Fenomenal. ¿Contamos los plátanos? Venga, pues contamos. Aquí hay 3 plátanos. Pues ponemos el número 3 y le damos al siguiente. Y así con todos los que os salgan, ¿vale? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cerezas. Venga, chicos, pues ánimo. Este es el trabajo de hoy. Disfrutarlo, aprender mucho y mañana seguimos. Adiós. Chicos, aparte de todas las fichitas y el trabajo de hoy, os voy a proponer también unos juegos para trabajar la motricidad fina. Muy atentos. Son muy divertidos. Podéis hacer el que os guste o inventaros alguno nuevo. Podéis coger ideas de aquí, inventar alguno nuevo. Seguro que todos tenéis macarrones en casa, ¿a que sí? Bueno, pues atended. Mira qué chulo. Podéis hacer collares de macarrones. Solo necesitáis macarrones que tengáis en casa y alguna cuerdecita, algún hilo, algún trozo de lana que seguro que tenéis y meterlos de uno en uno y luego ponerlo para que estéis bien, bien guapos. Oye, pero una cosa, si queréis que queden todavía más bonitos, los podéis pintar con pinturas de distintos colores. Podéis hacer así una serie como este o pintarlos así de muchos colores, multicolor, que también queda súper bonito y súper alegre para la primavera. Tenemos también, mirar, insertar cuerdas en los macarrones. Podéis pegar los macarrones en un cartón o en una cartulina, así, todos rectitos, o bien haciendo formas como se os ocurran. Esto es un panal de abejas y hay que meter la cinta a través de los macarrones. Muy bien, vale con una lana igual que antes o un cordón de zapatos o alguna cuerdecita que tengáis en casa. Este también es de insertar cuerdas. Este es todavía más difícil, con muchos macarrones. Lo podéis colocar como vosotros queráis.
Y aquí mirad, tenemos palitos como de brochetas pinchados. Aquí están en una mandarina, aquí están en un trozo de plástico. Lo podéis pinchar en lo que se os ocurra. Y igual vamos metiendo macarrones en los palitos. Podéis pintarlos e incluso podéis hacer series. Podéis poner en un palito un macarrón azul, uno verde, uno azul, uno verde. Y también trabajamos las series. Y aquí tenéis un arco iris súper bonito de macarrones. ¿Os gusta? Pues os voy a dejar un vídeo mío haciendo uno súper, 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 súper rápido. A ver si os gusta. Bueno, campeones, espero que os haya gustado todo el trabajo de hoy. ¡A disfrutar! ¡Adiós!